Una irreverente conversación y la amena compañía de una dupla muy particular. Esta es la hora de tu podcast. Es una presentación de Doña Carne, su vecina más rica. La vida debe tener un sabor tan bueno como licores Wallop. Casas prefabricadas Laguna de Aculeo. Tu sueño está cerca. Importadora de repuestos Rivecar. Una solución más en tu camino. El Copihue de Lonquén, el sabor original. Y Mr. Willy, el detergente de Chile. Aquí comienza, es la hora de tu podcast. Con ustedes, los conductores, Willy Sabor y DJ Lolito. Lo dijimos. Oye, bueno, que ir, perdón. No sé qué chucha va a pasar hoy día, pero bueno, va a estar pero muy bueno. Un tremendo podcast, un capítulo imperdible. Vamos a contar la historia de por qué estamos todos juntos. Estamos en la casa de Miguelito. ¡Fuerte el aplauso! Miguelito, bueno, ¿En realidad en la casa de quién? Todos pensamos que iría a vivir en una casa. ¡La casa en Lilliput! ¿Por qué te vas a cagar? ¡Oye! ¡Puedo partir de nuevo, parte de nuevo! ¡Estamos nuevos, perdón! ¡Fuerte! ¡Un, dos, tres! Muy bien. Oye, ¿puedo poder echar una cagadita antes? No. Oye, ya, pues, bueno. Esto no es Morandé. Bueno, yo no sé qué chucha va a pasar hoy día, no. Pero oye, estamos en la casa de Miguel. Un aplauso. Un aplauso fuerte, Miguelito. Ahora sí. Muy bien. Oye, gracias por tu casa. Estamos aquí en el sector de Colina acá. Colina, uno, yo seguí el arcoíris y llegué acá. Bueno, todo partió. Bueno, nos juntamos como siempre, cada cierto tiempo nos juntamos. Este grupo, falta Gustavo Becerra, que siempre. Bueno, sí. Bueno. Estaba ensayando, tiene trabajo. Oye, está en medio. Oye, está inseguro. Ya, bueno, aquí está. Partamos de nuevo. Voy a presentar. Ya cagué. Vamos a presentar. Fuerte el aplauso a Ernesto Belloni. Fuerte el aplauso a Toto. Beto Espinosa. El gran Julio Jung. Miguelito. Y Kul Carrera. Los comunistas del podcast. Vamos a hacer pico locker, ¿no? Empezamos de nuevo. Oye, ¿cómo están? Bien. Yo con dolor de espalda me andaba agachado todo el día en esta casa. Nosotros pensamos bien una callampa. Lo bueno es que estamos en vivo y en directo, Juan, viendo el partido de Chile-Bolivia. ¿Cómo van, Juan? Va, ¿quién va? ¿1-0? ¿Quién va 1-0? 0-0. Sí, lo que pasa es que estamos... Ahí editan ustedes, po. No, lo que pasa es que la gente sabe que es grabado y después nos vamos este jueves 21. Un saludo a la gente que nos está viendo en vivo y en directo este gran programa. Hola, mami. Muy bien. Ah, sí. Ya. Ahí está. ¿Perdió Chile? Gracias. Gracias, Miguelito, por tenernos en tu casa. Sí, gracias. Son bienvenidos. El único que había venido del grupo es Kur y Totito a mi casa. ¿Y por qué nosotros no? ¿Porque te dije? Ustedes son más arriba, están al lado. Sí. Hay un Juan que llegó en Hawái. La verdad que cometió un delito para venir para acá. Me siento más cómodo con el peruano. Oye, tú venías de hacer un comercial de Canal 13, ¿eh? No. Pero ¿cómo le decís que no? No se puede. Ah, ya, bueno. Partamos de nuevo. Ya, no importa. Pues sí, partamos de nuevo. ¡Aquí está! Partamos de nuevo. Ya, oye, Lolito y tu polola, ¿cómo está? ¿Bien? No le gusta hablar de la polola, güey. No, porque son cosas personales. ¿Por qué? ¿Qué secreto? ¿Te gusta hablar de tu pareja, tu polola? ¿Te gusta hablar de tu pareja, tu polola? No. ¿Te gusta hablar de tu pareja? No, tenemos A mí me gusta hablar de tu pareja. Habla de tu pareja. ¿Te gusta? A nadie le gusta, güey.
Bueno, yo hablaba con tu pareja. ¿Cómo está la caleta? Ahora tú, Manolo, no te ha contado nada. ¿Estás seguro? Willy, ¿estás seguro? Y le tenés todos los cachetes mordidos. Oye, Beloni ya estuvo con nosotros en un capítulo exitoso también. Pasamos muy bien. Repite. Hicimos en mi casa. 122 personas vieron el capítulo. Caballo viejo, repite. El Beto también estuvo con nosotros. Oye, 62 personas. Y también mi querido Betito, que fue de los primeros que estuvo, que me bañó. Yo fui el primero en tu vida. No fui, fue el segundo. Oye, Totito, estaban en la cámara, estaban probando los micrófonos. Totito, yo te vi haciendo stand-up comedy. Sí. ¿Volviste a las pistas? ¡Ay, sí! Sí, entretenido, todo buen, bacán. Julito Jun, ¿cómo estás, Julito Jun? Bien, bien. ¿La familia todo bien? Todo bien, la familia muy bien. ¿Tu hija? Mi hija maravillosa. ¿Qué edad tiene ya? 7 años. ¿Se pueden quedar callados los culeros? Una maravilla. Sí, pues una maravilla. ¿Y la Flo cuánto tiene? ¿Viste? De hecho ya 7 años ya. Siete añitos. ¿Cómo está tu hermosa señora que la conozco? Muy bien, la conoce antes que yo. Cacha. ¿La conoce antes que yo? ¿Sabes lo que pasa? ¿Puedo contarle, güey? Ya que lo cuente Julio. No, cuéntalo tú, por favor. Y Pablo Zamora la conoce antes que nosotros. ¿Por qué? ¡Ah, sí! ¡Sí! No, güey. Y Miguelito no, también. No, ¡ah! No, yo no. Usted no sabe. Oye, aquí está. ¡Kevin! Tenemos a Doña Carne, por supuesto. Venga, para acá. ¡Ah, Carne! Gracias. Oye, para ellos. Ha llegado Doña Carne, respetando su sabor. Siempre rica, siempre fresca y de primera. Los vecinos saben ya que Doña Carne es sabrosa de verdad. Muy bien. Oye, ¿quién inventó esa weá? Willy, lo más seguro. El hombre del jingle. Oye, ¿cómo andan todos los chicos? Yo no llego. Puta la weá, ya. Eso quería yo, puto. Acerquen a Miguelito ahí, por favor. No llego. No le digáis eso. Ah, ya. Miguelito, oye, tenemos a One Love, nuestro auspiciador, que nos trae una cosita especial. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que es eso ahí en el micrófono? No, esto es un Violeta Spritz, es un triple set Violeta, tiene spray y lo completamos con espumante. Un cóctel súper riquísimo. Para Don Miguelito le tenemos uno especial, que es una piña colada a chocolatada. Especial es bueno, ¿eh? Sí. O sea, menú de niños. Menú de niños. Oye, Miguelito, ¿hace cuánto tiempo? ¿Había menú de niños? No sabía. Viene pulpito con salchipapa, con pulpito. Ahí está para ti. Mira el culiao. ¿Y el ketchup? Esa agua es como una leche con plátano para uspo, weón. Miguelito, ¿hace cuánto tiempo que viví acá? 5 años. 2 años y un día. En Colina. Hace 5 años ya. Sí, ¿cómo estaba la familia? ¿Bien? Bien, bien. Tu hermosa, ahí estuvimos con tu señora. Muy bien. No se habla ya. Siguiente tema. ¿Cómo está el Kurt? ¿Cómo está? Cuéntame. Partamos de nuevo. Por favor, recíbale ahí a Wallop. Ahí, sí, recíbalo, cabrón. Va. No. ¿Qué estaba comiendo, viste? Ya, ¿quién va? ¿A quién le falta? Para allá. Bueno. ¿Eh? Falta el Romero. Julito, ¿cómo está la pega, compadre? Bien, ahí dándole la pega. Estamos haciendo stand-up comedy con mi compadre, Kurt Carrera. Así que, haciendo los patrañeros. Los patrañeros. Pero antes hacíamos un imbécil de ganar también. También. Donde también Kurt Carrera estuvo con una mujer. ¿Por qué comparto la mujer? Yo con la mujer la comparto, weón. ¿Qué crees que te diga? No. Mira, amigo, oye, Kurt, pero tú también haces lo de los pajaritos, pues, weón, ¿no? Sí, desplumado también. ¿Desplumado? ¿Y cómo lo haces con la agenda? O sea, está ahí. Va ahí. Cuesta, pero hay que hacerlas todas. Sí, igual prefiero a Claudio Moreno. Sí, porque me llevo la mitad, pues no se divide por 3. El pico del desplumado, y ahí también al patrañero, ¿no? Lo llevo pico, los dos picos. ¿Por qué tiene el patrañero va a otra persona? Sí, ¿qué tiene el pico más grande? ¿Pero quién tiene el pico más grande? Censurando, ¿Claudio Moreno o Kurt Carrera? Sí, ahí está. Oye, pero aquí hay alguien que a mí, aunque personalmente, yo soy un fan y admirador de la agenda y de la cantidad de shows que tiene en diferentes lugares de Chile, Beto Espinosa, compadre. El hombre evento. La lleva, permiso. Oye, y llenando en todos lados, en realidad, en general te da súper bien, pues, weón. Menos Santiago. El hombre. ¿Por qué? Santiago, Valgo Gallampita. ¿Pero por qué? No, me da peor que Alberto Plaza, conchito madre. Y que la ves talón junto. Así. No, así mal. Como el pico. No. Como el piquito. Como el pájaro. Pero en provincia
Bien. ¿Ah, sí? El otro día estuve en Antofagasta, gracias a Dios, a mi compadre Nano Neira, que es un gran comediante allá local, que siempre estamos haciendo cositas y van a llevar... Hemos hecho cosas con el Nano. Muy buena onda el Nano. Es que la provincia recibe muy bien todo, todos los shows. Hay mucho cariño. Mucho cariño para la gente que trabajamos en Morandé con compañía alguna vez. Sí. Todos. Oye, oye, a todo esto, el otro día estuvimos en un debut del Manso Lote, junto a la Paola Roncoso, Gustavo Becerra y la María Concepción. En Concepción. ¿Tú, bueno, eso? 500 y tantas personas, muy buena. Pero como 20 invitaciones a mí no fue. Bueno, y Toto, mi querido Toto, aparte de ser, bueno, ustedes saben, un gran, gran actor, un tremendo talento. Tremendo personaje, en Morandé con compañía. Lo admiro mucho, admirable total, bueno, y muy querido. También es un gran músico, por madre. ¿Eh? Usted, sí, sí. ¿Usted? ¿Trajiste la guitarra? Tengo una. Oh, no sé dónde está, pero... ¿Pero esa guacharango? ¡Cuatro! ¡Es ukelele! ¡Un ukelele! Yo siempre me acuerdo una vez que estuvimos en mi casa, llevaste la guitarra y no paraste de tocar en todo el día, güey. Nos teníais súper entretenidos cantando canciones. Lo pasamos fantástico ahí con la Belencita. ¿Cómo está Belén? Belén está bien ahí en la casita, está ahí con mi guanchito, weón. No, quesito, un amor. Guanchito, weón. La cagó. Sí, estoy enamorado. Por fin fue, tío. Mira, por fin está viviendo. Somos de lo mismo, ¿eh? Oye, mándale mucho cariño. Oye, y admiración a nuestra Belencita, oiga. Que... ¿Cree que la invitemos, weón? ¿Ah? ¿Quiere que la invitemos un día a la junta de nosotros? ¿En serio? ¿Sí? ¿Al club de Toby de nosotros? Sí, claro. Porque las mujeres no se juntan. Tiene que ir preparado. Ah, conchetumadre. ¿Qué pasó ahí? La pregunta, ¿por qué se juntan solo los hombres? ¿Y las mujeres? ¿No se juntan las mujeres? Ah, no, claro, no tenía. O sea, la Paola. La Peca está casada. Ha conseguido. La Peca pasa viajando nomás. Oye, pero si... La Laura tampoco sabemos nada. No te la última vez que lo vi estaba en... No, no hay problema aquí. No, nadie se comió a nadie de las chiquillas, ¿cierto? La Peca Parra. No. Sí, porque se mostró. No, paso viola. Nadie se comió a ninguna de las colegas, ¿cierto? No, yo no sé, yo no me tengo hueá. Oye, y una pregunta para los siete. ¿Extrañan Morandé con compañía? 6 y 1/4, corrección. La verdad. Sí, pues estábamos todo el día metidos. Oye, pero espérame, yo quiero aclarar un punto al tiro para la gente que rumorea respecto a que nosotros nos confabulamos para que el programa muriera. ¡Es verdad! No, pero de verdad quiero desmitificar ese tema. La verdad que hay mucho, hay una persona, el Oscar, que dijo que nosotros confabulamos la... Mentira, bueno, por favor, créanos nosotros, no le crean a uno. ¿Quién dijo eso? Oscar, Oscar Reyes. ¿Quién? Aclaremos allá. Sí, porque la gente pregunta en las calles siempre qué pasa con Morandé. Aclaremos que. Oye, ¿por qué no volvemos? Porque la tele cambió y nadie quiere contratar Morandé. Oye, pero antes yo quiero dar la bienvenida a un gran auspiciador que está con nosotros. Tremendo. Un tremendo auspiciador que es, mire. Este es el que llega a tu casa, ¿eh? El Copihue de Lonquén. Exactamente. Ese llega a restaurantes. Cualquier mote. A mucha gente, empresario. El que está ahí llega a tu casa, mi querido. Exactamente. Tenemos diferentes medidas, diferentes envases con la receta original de los creadores de este tremendo producto. ¿Qué? Tenemos otro producto acá. No, pues ellos son los amigos de El Copihue de Lonquén. ¡Fuerte el aplauso! ¡No! Muy bien. Nuestros amigos tienen venta. Exactamente, moto con huesillo. Ellos tienen venta para los motes. Oye, güey. El Morandé. No. Oye, eran buenos para los motes. Este mote con huesillo. Mote con huesillo. Nuestros amigos tienen venta al por mayor y menor del mejor mote con huesillo de Chile. Ellos son los bueno, es la receta original, ¿ah? Sí, de los años 60, mi querido Lolito. Tu pedido llega a la puerta de tu local o carro con el jugo heladito, llevar y servir. Recuerde, emprende el Copihue de Lonquén. Usted, bueno, esto es una membresía que usted la puede ocupar en todo el país. Además, cuenta con ricos helados artesanales, recetas 100% italianas, con más de 40 sabores, con opciones veganas y sin azúcar para la gente que es diabética, que es importante, ¿eh? Puedes pedir un helado simple, doble o triple, y si prefieres para llevar, cuenta con potes de 500 ml y de un litro. Puedes visitarlo en su local ubicado en Avenida Lonquén Sur, Paradero 26.5 de la comuna de Calera de Tango. Si te queda muy lejos, haz tu pedido a WhatsApp al más 569-56-57-1030. Más 569-56-57-1030. Y pide tu delivery con anticipación. Recuerda, oye, segurito en tus redes sociales, como lo puedes seguir, por supuesto, ¿eh? Sí. Seguirlos en arroba el Copihue de Lonquén.
punto, no, aquí, no, no, sí, punto. Arroba el Cupí Huelonquien. Ahí está, arroba el Cupí Huelonquien. Ahí está, fuerte el aplauso. Grande, grande, grande. El nuevo oficiador que se suma a Es la Hora de tu Podcast. O sea, ahí, oye, trajeron carrito, ahí le vamos a mostrar el carrito más ratito. Ahí vamos a estar, vamos a hacer el carrito. Oye, esto es tan rico, weón, que realmente en un fin de semana te lo tomás. No, pero con ese. No, pero Miguelito le dura todo el año. Con el más grande está, tú puedes. Miguelito cae en esta guapo. Sí. Es el copihue de los No, el copihue de los El copihue de los Yo tengo el copihue de los La receta original. Muy bien, estábamos, mi querido Ernesto Belloni. Aclarando los rumores de que ustedes mataron Morandé con compañía. Oye, Marcialeque también va a poner un mote. Pero también yo escuchaba de Morandé con compañía, se me olvida tu nombre. ¿Qué pasó? Andy Bravo. Andy Bravo. Oye, Andy Bravo para comer. Acláralo tú, Beto, acláralo tú también, que había gente que dice que algunos de Morandé con compañía salieron y empezaron a pelar al patrón. A mí me dijeron algunos, porque yo peleé al patrón. ¿Y quién sería el patrón? El Quique. No, lo que pasa es que... Puede ser Carlos Heller, po. Loco si Carlos Heller es amigo de Quique. ¿Pero quién fue? ¿Quién fue? Di nombre. Ahí el patrón era Quique. Nosotros pertenecíamos a Quique 21, no a Mega. Ya. Estábamos... Es como la serie de Junto pero no revuelto. Hay que decir. Oye, ¿esta weá es para reírse o para empezar? Nos fuimos a primer plano de un paraguas. Retrofarándula. Hablemos la weá, pues. Es que sí, pues Beto quiere aclarar las cosas. Aclaremos la movie. Digo todo Beto. Yo no pienso hablar de ese weón del Kiki. No. ¿Qué pasó? No, es que el otro día por Instagram, una foto que subimos nosotros todos juntos donde se gesta este podcast. Ya. Ahí algunas personas. Un par de personas, no fueron más. Un par de hueones. Un par de hueones nomás porque hay salían... en todo caso. Pero comentaron que nosotros, ustedes, que pelaron al Quique cuando se fueron, que le hicieron la cama, que nosotros destruimos el programa por dentro. Y eso lo decimos al aire aquí públicamente y muy en serio. Nunca ha pasado eso. Pues bueno, nosotros, nuestro programa, para nosotros lo queríamos mucho a Morandé. De hecho, tenemos la mejor relación con todo el equipo hasta el día de hoy. O sea, y yo creo que eso no se discute. No, entonces... ¿Pero quién fue? Que duró 20 años. Es que la gente no sabe. ¿Ernesto, qué quiero decir? Sí, algo que decía que vomita. Hay uno solo que peló aquí. Hay uno solo que peló. El sindicato, dijo. Mentira. No, sí, es verdad. Es que hay gente... A mí me lo han dicho mucho. Oye, ustedes envenenaron el programa. Jamás. No sé, jamás se me hablaba mal del... No. O sea, no, nunca. Pero es lo que algunas personas que son poca, de una tendencia política muy marcada al extremo se basaron en un programa político que se habló en un Instagram o algo así, en una red social, y se marcaron y ellos creen todo lo que les dicen. Pues, bueno. No son capaces. Los republicanos. Lo que pasa es que sal del closet. Capitán América. Es distinto, Marvel. Pero en Marvel, ¿cuál es tu personaje favorito? Capitán América. No, Superman. No. Capitán Carter. El mejor Superman. Pero de otra empresa, de DC Comics. Bienvenido al club. No son iguales. Oye, yo quiero una foto con Flash. Pero primero con Superman y después con Batman. Son iguales. Ahí está. Oye, ya. Oye, bueno, en todo caso, weón, yo feliz. La verdad que estoy muy emocionado y contento. Es un programa muy especial para mí. Es un recuerdo de estar con mis queridos compañeros. Yo partí con Morandé en compañía y sé la historia de cada uno de ustedes, cómo llegaron. Pues, bueno. A ver, ¿cómo fue la de...? Me acuerdo el Toto que llegó con Felipe Izquierdo. Siempre me acuerdo de esa guay. Pues, ¿cómo fue eso? ¿Él te llevó para allá? Sí, porque el Felipe estaba haciendo la Elvira. Empezó a hacer la Elvira y de ahí empezó a hacer con la Chirly. Con la Chirly. Y nosotros estábamos haciendo teatro con el Felipe. Pero tú querías trabajar en ese programa. Me asustaba, güey. Sí, pues, weón, obvio, aquí. Ahora, hablemos del Morandé que era antes, ¿eh? No de lo que fue el muro. Estamos hablando de un Morandé con compañía que no habían redes sociales, weón. No, es que para todo, el Ernesto Belloni, weón, para mí era un Morandé con compañía, el Checopete, ¿cachai? De verdad, porque marcó, hizo esos sketches cuando te tirás arriba del closet, arriba de la cama, weón. Esa weón con la Luciana Salazar. De la Luna y Salazar. Y los Luciana Salazar. La mismísima Luciana Salazar. No. Oye, yo me acuerdo. ¿Quién no lo veía, güey? Yo animé un evento en la Luciana Salazar. Chiquitita. A mí me llegaba. ¡Qué bonito!
Me puedo cambiar de pelo. Era chiquitita, pero tenía grande. Te cambio. Yo vi el programa que hiciste con el Negro Piñera y era peor que... El negrito tenía que estar con nosotros acá. ¿Te diste un piquito con el Negro Piñera? Sí. No quería, él me lo pidió. Oye, pero ¿sabes qué? Yo quedé impresionado, Negro Piñera, weón. El weón es tiradito, weón. El weón se da 70, weón. Era carne, parece. Se echa crema en polvo. No le querías dar un piquito a otro piquito. Y una sola línea. Oye, que se desubicaba con los chistes, weón. Fuiste a la casa del weón. Así pico, manchete, madre. Anda por ahí con el chico Julio. Oye, weón, ¿cómo lo pasamos bien? Hablándome del Toto en el fondo, nosotros después que vimos al Toto con la Shirley, como estábamos con Salomón y Tututu, dijimos, oye, pesquemos al Toto para que salga de Frodo. Y fue su aparición como solista haciendo Frodo, po. Entonces, la primera edición es de Frodo. Sí, la primera. Y tenía que pasar nomás. Sí. Llamando zorrón, a Gandalf. Ah, el zorrón. ¿Cuál fue? Tu primer personaje fue el zorrón. El zorrón el que pegó. No. Tú hiciste el gallo que era el perro. ¿Cuál fue el primer personaje, Toto? Ese fue tu primer personaje. Pero el que pegó fuerte fue el zorrón. Zorrón. Y el perne se reía así. Y ahí la agarraba el zorrón. Y ahí se la puse. De hecho, sí. Yo me quedé agarrándose con el vampiro. Yo me cagaba risa con el del guaso. ¿Cómo es el guaso? ¿Cuál es el guaso, Toto? Hola, guacho. ¿Cuándo estamos aquí? De repente, después de compartir lo que hay. ¡Qué fome, güey! ¡Qué fome, la wea! ¡Raja del puto! ¡Tírale al chacho! Y el chico Julio también, po. Pero, Julito Jun, tú no hacías personaje. Yo nunca tuve personaje. No, siempre fuiste, tú eras el galán. Era el galán. Porque Julito Jun personificó a Felipe Camiroaga en ese documental sobre el efecto mariposa, también que iba para Mega. Pero también venía a cumplir con como el rol del galán dentro de Morandé con compañía. Sí, sí, Morandé. Cierto, man. No te equivocas. Pero reconozcamos que después se quieren a Julio y todo. Pasaron muchas cosas. A Julio. Déjame contar. A Julio. La experiencia con Julito. Julito llegó. Pero hay una weá que a mí me. Estás hablando, pues, concho tu madre. Perdón. Oye, Julito llegó de galán. Pero a mí me sorprendió tanto, ¿sabes? Que empezamos a trabajar juntos en los sketches. Oye, y hacía, weón, se tiraba al suelo, se tiraba en los sillones, weón. Así como un. No sé cómo se llaman teatralmente esos personajes que son. ¿El ridículo? No, perdí el pudor, podríamos decirlo. ¿Cómo se llaman? Bueno, no importa. Pero era como lo hacíamos todos, no tenía miedo de ensuciarme. No, tenía que igual que todos. Es que es actor. Sí, güey. Pero venía como la figurita linda. Y lo pasaba la rata. Y luego se tiraba. Yo siempre me acuerdo de la humildad. Versus el clíge, po. El clíge. Yo siempre me acuerdo. Sí, soy yo. Julito Jun siendo el hijo de un grande. De dos grandes. Madre y padre. Imagínate. Sí, para mí fue una escuela tremenda en todo caso, Morandé con compañía. Y el recibimiento, hablando de los primeros días. Ah, de veras. Que llegamos con la Peca Parra. Con la Peca Parra el mismo día y hicieron como una sorpresa que llegamos, estaban ensayando al camarín con la luz apagada. No sé qué estaban haciendo los hueones ahí. No, pero... nadie sabe esa hueá. Nadie sabe. En la hora del mamón. Una sorpresa que no hacían. Y nos dieron la tremenda bienvenida con Chaya, literalmente. Con Chaya, Chaya. No, yo siempre me acuerdo, Julito Jun. Ojo, y trabajamos una vez, eso fue muy bueno. Tuvimos que viajar juntos a un evento de beneficio, que en realidad no vamos a hablar de eso, pero. Para el norte, podríamos decir. Entonces, de repente estábamos almorzando en el hotel, y él agarra una copa y dice: quiero dar un brinde, porque estoy muy emocionado
de estar gente como Willy Sabor, weón, muy, muy humilde. A todos nos dijo la humildad misma. Nos dijo la misma, weón. Al poeta le dijo lo mismo. Es verdad. Al poeta le dijo lo mismo en el casino. A Norsetti la misma, weón. Y le pidió una foto, no sé si te la pidió. Pero estoy hablando de la humildad, Julito. Y también fue un evento. Norsetti le dijo, la misma, weón, estoy emocionado. La misma, ese evento fue notable. Reconozcámoslo, no llegó nadie, weón. Yo tipo muy humilde, muy caballero. Un edificio mal organizado, no llegó nadie, pero da lo mismo, da lo mismo. Sí. No pasado, igual, sí, ¿a igual, no igual. Está no todo, un evento malo. Está todo auspiciado. No, un Alberto Plaza más. Pero, el Beto, ¿tú con qué personaje llegaste a Morandé con compañía? Con el de pero espérate, espérate. Vamos a ir con un consejo de Rivecar y volvemos contigo. Te hicieron callar, weón. Te hicieron callar. Menos mal. Vamos a hacer una pequeña pausa. Este programa tiene para dos horas, fácil. Oye, hace una pequeña pausa, una pequeña pausita. ¿Me veo, no? ¿Sí? Acá. Hoy está rico este mote, ¿eh? Y el juguito, pues, qué rico. ¿Dónde estará Willy de Maquilla? ¡Willy! ¡Aquí estoy, güey! ¡Ahí está, Willy Sabor! Junto a este tremendo auspiciador de nuestra Es la Hora de tu Podcast, ya lo saben, el copihue de Lonquén, ¿cierto, mi querido? ¡Beto! Ven para acá, vos, Beto. Ven para acá, Beto, vos, ven, acompáñame, pero vos, sácate esa weá. No, pero es que te hace frío. Oye, muy bien. Oye, tenemos nuestro gran auspiciador, este tremendo, bueno, lo original, el sabor original del gran mote con huesillo. Y también tenemos helados también, ¿eh? Helados. Rico helado, ahí está. Como tengo con diferentes envases, ¿cierto, Lolito? Oye, sí, mira, este es más grande. ¿Y este otro? Este es para la casa, también para el hogar. No, muy bien. Este es para la casita. Hay personas que pueden emprender con esto. Exactamente. Ojo, sí. Si se lo compran en este mes, ¿eh? Pueden llevarse a Miguelito adentro, que viene adentro, ¿entendido? Está muy bueno. Ya lo saben, el gran auspiciador que está ya con nosotros, el copihue de Lonquén. Ya lo saben, un buen precio. Excelente. Y el más rico, ¿eh? Sí, ya lo saben, ¿eh? Nuestro gran auspiciador. Maravilloso. ¡Vamos al aire, Quique! Aquí en la casa de Miguelito, compadre, y tenemos una tremenda sorpresa. Un invitado. Nosotros hicimos un corte porque estábamos haciendo la conexión con un corte de carne con Doña Carne. No, con Doña Carne, que se viene, vaya, se vienen varias tablitas con nuestros auspiciadores, pero tenemos un bueno. Gracias a él estamos todos acá, pues. Así es. En general. Chúpame. Ah, no, no. No, de verdad. Él es nuestro papá. Es nuestro papi. Yo te quería que gracias. Oye, Willito. ¡Ina! Muy bien, ahí está Kevin con más Doña Carne. ¡Fuerte el aplauso a Quique Morandé! Se me fue el audio, pero me imagino que habráis dicho para Quique Morandé con lo que dijiste al final. ¡Oye, cáela! ¡Cáela, está la más chica! No, el audio está malón. ¿Y vos? ¿Y vos? ¡Yo también estoy malón! ¿Se escucha o no? ¿Me escucháis? Sí, más o menos, pero a veces ya, sí, a veces ya. No. Oye, bueno, un aplauso grande. Sí. Yo lo llamé, le escribí. Bueno, siempre hablamos con el Quiquito. Estuvimos hace poco en un evento de beneficio en el Sporting Club. En Villa. Claro, y yo le preguntaba, ¿cuándo vuelve Morandé con compañía? Y me dijo una frase que yo lo entendí inmediatamente. No hay ningún canal que pueda sostener un programa así donde trabajaban casi 100 personas. ¿Cómo está el Quique? Pero se habló durante 20 años. Bien, Betito, gracias a Dios. Echando de menos lo a todos ustedes, echando de menos la televisión sin falta, sin duda. ¿Vaya a volver o no? Sin duda, echando de menos. El gran problema no soy ni yo ni ustedes. El gran problema es que hoy día los canales de televisión no quieren hacer programas en vivo ni de harta gente, pura teleserie, repiten el sábado, el viernes. La verdad que está como las weas, para que vamos a ver. Efectivamente, era entretenido, eso, lo pasábamos bien, era creativo, habían auspiciadores, ahora se han ido los auspiciadores. Obvio que se tienen que ir, se ofrecen puras latas, weón, puras latas. ¿Qué me venís con huevas, weón? Unas latas tremendas. Enojado, parece que está enojado. Nosotros éramos muy buenos. Lástima. Oye,
Lástima que, puta, ahí estamos, pues, weón. Bueno, ahora por eso estamos haciendo esto, un programa que se da por YouTube y se escucha por Spotify, y por eso estamos aquí. Y el Kike lo escucha como la wea, de ahí, no. Oye, yo no sabía que estábamos saliendo al aire, si no, no digo garabato. ¿Cuánta gente está viendo el programa ahora? ¿Unas 30.000? No, cuando moví el micrófono ahora no oigo ni una cosa. No, tranquilo, relajado. Oye, querido Quique, ¿cómo sea? ¿Y dónde estáis ahora? ¿Estáis en Santiago? Bueno, a Río Bueno, ¿cuándo te vais? A Río Bueno, pues tampoco es lo que vengo para acá, pues, guatón. Si aquí estoy más desocupado que Tarzán. Pero otra vez te viene un TikTok mandando un saludo en el Club Hípico, ¿no? ¿Vais siempre para allá o no? Viene a grabar el saludo y se va. Sí, voy a... Cuando vengo y el club, ¿qué es lo que es el TikTok, guatón? TikTok es una plataforma. Sí. No es un cortante. Me estáis guayando, weón. ¿Cómo no hay que cachar? ¿Cuándo grabé yo en TikTok? Si yo no sé grabar, pues, weón. No, pero claro. Mira, tengo TikTok y tengo Instagram, pero no sé subir. Los pincho a ustedes y ahí veo lo que pasa. ¿No? Este es un podcast que se llama Eslajone, tu podcast. Y estamos felices de ahora que no estés con subir, nosotros, ahora, Quiquito. Ahora agradeciendo este saludo, feliz de verte. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que no lo veían, Quique? Yo en 2019. Cacha, pues, bueno. Yo me lo encontré en el aeropuerto. Quique? Yo hace como 40 años que no te escuchamos. Y después Kurt me llamó en el sur. Sí, pues, pero sí, dije que no pude ir. Sí, porque me iba a ver los casos del abuelo. Yo me lo encontré para el estallido social en la Plaza de Italia. Pero te cuento una cosa. Yo creo que no lo vi nunca más. Desde hicimos un programa, ¿te acordás? Que vino el popular estallido y después hicimos como... Un poco más, empezó la pandemia y se acabó nomás, pues, y yo creo que no nos vimos nunca más. Y para mí fue súper súper triste y súper difícil, weón, porque después seguimos con Miguelito un tiempo. Una mierda. Y esto no lo he contado nunca, pero aprovecho que esta es la única salida en la tele que he tenido desde que me cortaron. Un día llamo yo al canal y hablo con el director ejecutivo, con Javier Villanueva, y por teléfono, me dijo que no seguíamos. Y yo le dije, compadre, 21 años de relación se terminan por teléfono. Justo me dijo, así es la cosa. Así que así terminamos. Pues, bueno. Para que vos veáis, po. Bueno, para que vos veáis cómo es la vida. Cero respeto, ¿ah? Cero respeto. Nunca he tenido una explicación. De ninguno. Ni el presidente, que es amigo mío, ni de nadie. Ni uno. Ni una explicación de que puta, que me ponían, no sé, por un poquito de plazo. Un poquito de plazo, por suerte, Juan, yo era bien cuidadoso y programamos todo ordenadamente para poder indemnizar a la gente y qué sé yo, si no me queda la media cagada. Por suerte, pudimos salir adelante, pero ha sido fome, Juan, no están más miércoles. ¿Qué es esto, weón? Ahora, no, se me metió un llamado, weón. No. Está bien, se ve. Se escucha y se ve. Carlos Heller, está llamando Carlos Heller. ¡No! Se cortó. Se cortó ya, tranquilo. Oye, ¿qué me dicen, weón? ¿Qué me dicen? No, lo cortaron. Lo cortaron, censurado. No, censurado. 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 Oye. Weón, escuchar al Kike. ¿Sabes que a mí me sorprende lo que está contando el Kike? Está enojado. ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar, William? ¿Vas a llorar? No, que fuera de hueveo. Se nota que está herido, weón. Se nota que está... Oye, ¿puedo decir algo? Sí, de verdad. De verdad. Cuando lleváis tanto tiempo, cuando el Quique, el Morandé con compañía, dio tanto, cuando ustedes, ¿cuánto marcaban? Era el único programa que marcaba en esa weá de canal, weón. 50, 60 puntos. Otro punto. Y yo me acuerdo, weón, que de repente Mega estuvo súper mal. Mal. Ahí volví. Volví. Y por teléfono. Me sonó el teléfono y no supe qué hacer, weón. Ya, oye, yo siempre, lanzado, siempre me acuerdo, Quique, cuando a mí, yo la verdad es que fue muy emocionante y muy, muy, muy penoso la despedida del programa Morandeo en Compañía, que estás tú en una parte de tu casa allá en Río Bueno, yes, con tus dos lindos perros, despidiéndote, diciendo chao. Y se acabó, decía, esto no puede ser, porque no hubo una despedida como corresponde, con... A mí me pasa lo que pasa, que
yo ando en la calle y toda la gente me pregunta por ti. Oye, Morandé, el Quique, a todos nos ha pasado, ¿no? El Quique, ¿dónde está el Quique? A todos nos pasa lo mismo. En realidad, uno que ha tenido la oportunidad de viajar por todo el país, viajando y llevando comedia hoy día en forma independiente, individual, no hay lugar en el país en que no me pregunten qué pasa con Morandé cuando vuelve. Cuando vuelve. Y la verdad que hoy día, un programa como Morandé con compañía pone la cresta que se extraña, bueno, en una televisión tan alicaída, bueno, una televisión húmeda, bueno, llena de teleseries, bueno, programas de concurso. No, ahora el canal se atreve a hacer una weá puta mínimamente entretenida. No hay plata, weá, no hay plata tampoco. Sí, están todos cagados. Sí, los ejecutivos se cagan, weón. Ernesto, puede ser Lucas, pero no tanto. Podría ser Lucas, pero yo creo que uno se puede adaptar a las Lucas que hay, depende del momento que haya. Pero es que no es siquiera eso. Ni un canal se atreve. Mira, este país cagó, digamos así. Vino la famosa revolución de octubre y no sé, yo creo que muchos más jóvenes y más compraron 100% y rompamos todo, que ahora venimos los jóvenes, que somos los cabos, la cuestión. Con el tiempo ha pasado, eso se enfrió, pero los canales se quedaron pegados y le tienen un pavor a lo que es la funa, a lo que es esto, a lo que uno puede hacer un programa y decir todo, ¿cómo le decís? Gordo, gorda, gorde, a la mierda. Yo creo que todo eso está más pasado de moda, imposible, bueno. Este país no está bien que haya cambiado en lo que quieran, pero a nosotros no nos puede cambiar. Si siempre nos ha gustado reírnos, nos ha gustado pasarlo bien. El programa de nosotros era único. Si era único, si no existía historia. Un programa que durante 20 años se dedique a hacer puras imbecilidades, puras idioteces, puras pelotudeces y tener un rating como el que teníamos, porque era, eso era parte de la vida de nosotros los chilenos, con el cagarnos de la risa pura. Idioteces, me acuerdo, Ernesto, cuando te metías ahí a la piscina y enseñaban a nadar en los ríos cuando venían los soretes en contra y te agachabas, y esas cosas eran geniales. El Guaso, el Toto, el Beto con la cantidad de personajes que hacía todo. Ni te digo, porque los hermanos con dolor se pegaban en la cabeza. Todo, Miguelito, todos los programas, Willy Sabor. O sea, ¿de dónde puede existir un grupo que haya inventado más tonteras? No digo que la haya inventado yo, ni mucho menos. Yo era el que más me reía. Pero lo pasábamos muy bien y llevábamos el cuento bien manejado y Caco preocupado las lucas y qué sé yo, y la INE y todo el cuento. Y hoy día eso para los canales no existe. Hoy día tú veis que están dando el fútbol en televisión y con todos los actores porque vienen a teleseries y después el reality, el Gran Hermano. Yo no sé si yo estaré muy viejo, pero no conozco a nadie, güey. A nadie. Hoy día el humor que está vigente en televisión hoy día lo vemos a través de situacionales como Pancho Savera, Zabaleta, sí, Socio por el Mundo. Pero así como humor, como programa de humor. Humor, ¿cachai? Pero no hay un programa de humor, que es lo que la gente necesita. Y eso, la gente lo ve, la gente pide el programa de humor. Y sí, yo creo que estamos en un tiempo de reírnos también, ¿cachai? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me dicen, oye, ¿cuándo van a hacer algo? ¿Cuándo van a volver? Siempre. Oye, el Morandé y el Quique, y pueden volver. Y como que siempre están preguntando, así que puede volver. Lo que hacíamos antes, pues. Exactamente. Mañana todos funados, sí. Pero oye, ¿queréis que tenga una cosa? Yo creo que no nos funa ni la Camila Vallejo, tío. Pero si se tiene que haber entretenido con nosotros, igual. ¿Cómo no se va a reír, weón, de la Belén pasando la weá en el supermercado, el carrito ese, para afuera? No importa quién sea. La gracia, que todos sabían que yo era de un lado, jugaba a ser excesivamente de ese lado, ustedes me agarraban para el chuleteo, excesivamente actuado. Pero no podía dejar el juego, todos se entendían. Quique, perdón. Sí. No lo vamos a hacer nunca más. No, pues mira dónde nos dejaron, pues, weón. Ah. Y voy yo y la camiseta, la guaripola de los giles, pues. Oye, pero nosotros, ¿viste algún momento que nosotros confabulamos contra que el programa se acabara? Por ejemplo, que el mito que existe que una persona instauró por ahí. Y yo que aquí por lo menos coincidimos que todos... Que remábamos para el otro lado. Remábamos para el otro lado en contra del programa. No remaban para el otro lado, ni mucho menos. Pero sí eran de la
Dijo, oye, pero si esto no, no, si aquí no hay ni culpable ni era no culpable. Aquí pasó la época, yo creo que mucha gente compró mucho esto del tema de octubre, se prendieron y qué sé yo, y te dan cuenta que las vidas y los países y las cosas no se manejan así. Pero ya pasó, después vino han venido, qué sé yo, sí, los festivales, y el mismo copete en el festival, puta que era distinto al Che Copete que estaba con nosotros por situaciones. Pero, ¿te fijas? Yo creo que todas las cosas vuelven a lo de antes. Copete tiene que ser el curadito divertido, como es él. No es un gatón fome, es para cagarse la risa, pero con situaciones, con la camisa desabrochada cuando se caía. Era un astro, un astro, y va a seguir siéndolo igual, pero en la medida que puedan volver a ser ustedes lo que eran antes, que como son, no tapado porque me van a funar, porque me van a decir, porque las pelotas, weón, si aquí las funas de la weá hay que enchufarse así en parada, no hay que tenerle nada susto, weón, a nada. Quique, mira, y bueno, a mí me han gritado de todo, weón, le doy las gracias al weón que me grita, gracias, chuche tu madre, ya. Quique, por acá te saluda DJ Lolito, compañero de Willy Sabor. Es compañero de radio, Quiquito. Compañero de radio. Y lo conocí también cuando fuimos al evento. Sí, estuvo conmigo en el evento de Sporting Clat, ¿verdad? Que me parecía Yolito y su combo, una cosa así. Y también es compañero de pieza. Pero bueno, se te extraña mucho en la televisión. Y por lo mismo, ¿cuál ha sido tu excusa, tal vez, de no querer aparecer en la Teletón? En la Teletón. Yo te voy a explicar lo que pasa con la Teletón. La Teletón en un minuto era de todo, po. La Teletón era de todo, lo pasábamos bien, nos poníamos pijama, actuábamos en la nochetón y en la vedetón. La vedetón se acabó por razones obvias, porque no se puede mostrar una pierna en la televisión y por mil cosas. Se acabó. Y la Teletón después, cada canal tenía que mandar dos personas y mandar a los que estuvieron más de moda en su canal nomás. Los más vigentes. Hoy día son todos, claro, y eso, ese rubro, por decirlo, lo manejaban los matinales. Entonces era Camiroaga y La Tonca, Lucho Oscara y no me acuerdo quién era del programa del canal de nosotros, La Diana y no sé qué. Entonces el resto quedamos fuera, no es que uno se haya alejado de la Teletón, el formato que le dio fue al revés. López fue distinto nomás. Se acabó la Teletón antigua, digamos, en que uno iba a provincia y el cuento. No, fíjate que yo siempre muy bien con la Teletón, pero no nos llevaron más nomás. Oye, ¿qué? No, yo no me retiré para nada de la Teletón. La Teletón me sacó a mí y a un montón más. Ah. Oye, querido Quique. Nosotros queremos, o sea, que nos das permiso un día a hacer el podcast en tu casa en Río Bueno, por lo de mi querido Quique. ¿No hay problema? ¿Por qué va el problema, gordo? No sé, no habrá problema que vayamos todos. Tu a señora casa. Lo aceptará, tu señora, que vayamos todos. Ya está, y no está, le preguntamos, juguetón. Se llega, no hay listo. ¿Cuál era tu personaje favorito de Morandé con compañía? Yo creo que son varios. Favorito, no sé si favorito, pero uno tenía personajes regalones. A mí, la verdad, el Guatón Sabón siempre me hizo reír mucho. Era muy, muy regalón mío. Pero ponte tú, para mí, como actor cómico, pero indiscutido, Ernesto. Muchas Ernesto gracias. Era capaz de hacer cualquier cosa. En la época que te chuta, se me cayó el audífono. Sí, en la época que teníamos el. En la época que son muy modernos. En la época que teníamos el avión, la cantidad de cosas, nadie más las podía hacer aparte de Ernesto. Después voy a seguir para el lado del Toto. El Toto de una creatividad única. Tremendo músico, ingenioso, imitador, rápido, inteligente, que el ¿cómo se llama? El de los colmillos, el vampiro. Son cosas que indudablemente la gente
la gente se acuerda y lo empieza a transformar como en algo que pena no haberlo visto, y lo que lo vieron lo consideran, qué horror lo que hace, un poquito pretencioso, pero ciertas cosas las encuentran como de culto, porque en la vida se van a volver a encontrar con un compadre como el vampiro. No existe encontrarse con el vampiro como personaje, o como la orquesta, como tantas cosas. Que después haya querido imitar a unos personajes que era distinto a lo que hacía con nosotros. Y así sigo. Después el Beto. El Beto con Chuchiño Villoca. ¿Cómo se llamaba? El Beto Chuchuca. Era único y sus imitaciones. Y las metía a la cama con Gonzalo Cáceres. Y la cantidad de imbecilidades. Y las cosas que comía, weón. Era también un personaje que no existe más allá, weón. También. Julito, tremendo actor, creo que fue una compañía grande y mucho aporte al programa, sin tener así un personaje, digamos, descollante, pero era un gran actor. Después tenemos al Julio, que es un tremendo gallo, en todo el mundo, porque todos en Chile absolutamente conocen a Miguelito y saben de Miguelito y le conocen su vida. Y cuando fuimos a Perú y me preguntan todos los santos días, oye, cuando fueron a Perú, ¿qué fue lo que usted lo retó? ¿Qué es lo que subió arriba de la cagada del chocho ese y qué sé yo? Miguelito y la ruta, así se llamaba. Ese era Rodrigo Vergara que ponía su nombre. Y Miguelito también, otro personaje, y el otro, Kurt. También, pues yo te digo una cosa, hoy día tú prendí el cuestión, está aquí, apretáis un botón y está Popín con este tonto, está el profesor Salomón y tú, están los Sin Dolor, porque también son personajes que, aunque te den la vuelta al mundo, no los vas a encontrar. Y así siempre uno, yo me acuerdo cuando estaban lo anterior a la organización actual, siempre la primera reunión en Mega era, ¿qué tienen de nuevo? Sí. Chuta, ¿qué más querís? Pues éramos dos, ahora somos 18 arriba del escenario, van a ser 24. ¿Qué me preguntáis que quieren de nuevo? Y ahí el Guatón López y todos ustedes empezaron con el muro era genial, y después fue mutando porque todos hacíamos demasiados programas. Kurt y lo que hacían también era genial, eran... Y un tremendo actor, cuando salía en pelota y se tapaba con los sartenes, era imposible no morirse la risa. Aunque fuera verano, tenía frío. Bueno, siempre tuvo frío. Yo creo que todavía me había sentado. Entonces, cuando si tú veis el lote ahí, los veo sentados, pues es un lote de una potencia increíble. Y a mí, créeme que yo, de verdad, yo salía amargado, yo fui a conversar al Canal 13, al Canal 9, a todos los canales, al televisión, y créeme que yo salía amargado y decía, no puedo, chuta, se me fueron, ahí está, no puedo estar tan equivocado yo, como, y no me pescaban ni en bajada, o sea, entiéndeme, no me contestaban nomás, en el Canal 13, hablé con el director varias veces, con el programador, Chor Navarro, hablé una vez, dos veces, después de vacaciones, nunca más supe de él, nunca más. Tuve que llamar yo a una niña y me dijo, oye, ¿sabéis que no los vamos a considerar? Haría un millón de gracias. Nunca más, o sea, pues, si ustedes creen que nosotros somos importantes para algún canal, yo les digo al tiro que no nos tienen ni en las oraciones, man. No existimos. Un aplauso. Pero Kike, ahí nos vamos a cuenta. Este programa, cuando sale al aire el día jueves a las 21 horas, la gente va a comentar y te va a dar cuenta el cariño que te tiene. Así que estamos re felices de que esta junta se hizo. Nos juntamos cada cierto tiempo y bueno, justo se dio la oportunidad de estar juntos y yo te escribí al tiro, me contestaste como siempre has sido muy cariñoso conmigo, te quiero dar las gracias y bueno, muchas gracias. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo se ve este programa que me decís? Se ve como el pico. Sí, yo también, pero ¿cómo lo encontráis el día sábado? No, el jueves a las 21 horas, yo te mando todo, Kike.
Yo te mando todo, Kike. ¿Canal? ¿Cómo? Yo te veo. Se ve por Canal 13. El señor Navarro nos compró esta idea. No sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar después de este programa, sí. Pero estamos felices que nos hayas acompañado un ratito en este, sí, podcast. Es un podcast. Te queremos más que la chucha. Beso, egreso, es un grande. La próxima vez que venga lo llamo sin falta. Y nos encontramos y conversamos de todo, de lo humano. Debería estar acá con nosotros, weón. Se nos pasó la vieja nomás, pues sí, ya no. La próxima salida, la próxima salida. Nos estamos viendo durante un buen tiempo. Un abrazo. Vamos, la hacemos bien. Beso. Gracias, Kike. ¡Grande, Kike! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! Van a hacer llorar, weón. Ya, chao. Chao. La canción. Oye, importante. Oye, la vida es. Sonreír. Se nos pasó pedirle un dato para los callos. Ahora lo voy a pelar. Puro burro, weón. Puro burro. Lo que más me encanta es Kike, weón, que siempre ha sido un weón tan honesto. Sí. Tan honesto. Pero, weón, siempre. A mucha gente le molestó. A mí siempre, weón, me pasa con. Con el tema de la gente que me pregunta por el Quique, ¿está ahí? ¿Cómo el Quique? Como ese tipo de cosas. Y de verdad, el Quique, yo le digo a la gente, es como tú lo ves. Sí, pues. Sí. Él es así cuando llega, pero, ¿sabes? En un almuerzo, pues, ¿sabes tú? En pantalla, sí. Y como lo que pasó ahora, ¿cachai? Que es una persona honesta y abierta. Sí. Todo yo estuve en el programa número uno, estuve desde, sí, el principio, pero Kike igual fue cambiando con el tiempo. ¿Les puedo decir algo respecto, ¿sí?, a eso? Porque muchas veces nosotros, en ese, sobre todo que vimos el proceso, la evolución del Kike, tal cual como tú lo estás diciendo, sí, a lo que el Toto está enseñando ahora, Kike fue evolucionando de tal forma que recuerdas que en los primeros programas de farándula que hubo, se le intruso, no, antes había otra cosa, antes, sí, no me acuerdo. Ya, pero ahí, sí, se, sí, le mencionaba el patrón del fondo. Entonces, y era como algo estigmatizado y era negativo. Sin embargo, yo con los años puedo de verdad ratificar ese concepto, porque en realidad él siempre fue patrón del fondo, pero lo que lo conocíamos, sabíamos que era un patrón de fondo positivo, weón, porque el weón, tal cual como dice el Toto, sí, era un weón que decía la verdad, sí, y de frente. Yo que he trabajado, y todos hemos trabajado con distintos personajes en televisión, y todos son buena onda hasta que te pegan la puñalada por la espalda. En cambio, el Quique tenía la ventaja de ser honesto. Honesto, pero 100%, y el weón era tal, sí, cual, o sea, no te estaba engañando. ¿Cuánta gente ayudó? Yo me acuerdo que una vez decía, weón, oye, ayudé a tal persona. ¿Y por qué no lo dices, Quique? Le decía yo, ¿por qué no lo haces público? Porque la gente tiene una impresión tuya, digamos, de que, no sé, el patrón de fondo, de traducción, ¿por qué no? ¿Y por qué tengo que decirlo? Sí, si yo lo hago por mí. Oye, ¿puedo interrumpir una cosita? Muy importante. No, que estoy que me meo, weón, y se voy al baño, weón. ¡Uy, se te pasó el pañal! Sí, weón, estoy que me meo. ¡Está ahí, weón! ¡Qué pasa! Bueno, hacemos esta pequeña pausa. Quiero hablar de un tremendo auspiciador que es Rivercar, mi querido Lolito. Se pone muy serio. Ya, pues bueno. Sí. Oye, importador de repuestos para utilitarios, buses y camiones para Mercedes-Benz. Contamos con 5 locales a nivel nacional: Coquimbo, Santiago, Talagante, Talca y nuestra nueva sucursal Concepción, Camino Penco, que le digo, pero el descue. Sí, pues ya lo sabes. Llámanos al número de teléfono, el 228-3821-93. 228-3821-93 o 2281-55641. Visítanos en... No me quedó claro el número. Lo digo de nuevo. 228-3821-93 o 228-1556-41. Visítanos en nuestra página web www.rivercar.cl. Amigos camioneros, amigos de transporte, no vayan a otras empresas grandes como Kaufman, que le pegan el palo, no, ¿cierto? No, vaya, Rivercar es la empresa número uno de repuestos de Mercedes-Benz. ¡Fuerte el aplauso! ¿Alguien más quiere ir al baño? No, nadie. Yo estoy a punto. Ya se vean ya los guanes. Ya, guau. Le está haciendo pucherito la tula este guan ya. Oye, y estamos junto a tremendos amigos que tienen un bar
o una botillería, esto es para ti. Licores One Love son fabricantes de los licores más deliciosos, tales como ron blanco, gin macerado, whisky con sabores únicos como honey, manzana, chocolate, wheat y mucho más. Encuéntralo en www.licoresonelove.cl o Instagram como Licores One Love guión bajo oficial. One disfruta Love con responsabilidad. Licores One Love. Mi querido Betito, usted se llevó uno de... De arándano, whisky arándano. Sí. Espectacular. Oye, sí, nos van a preparar otro trago, ¿cierto? Después, en un rato más. Oye, no, se acabó. O si quieren más, hay una. Se acabó. No, sí. Oye, todo esto te da receta comenzando. Muy bien. Oye, fuiste a mí también, ¿no? Sí, Todos pasamos los 40, tenemos problemas de próstata. Pero yo quiero ir hace rato, sí. ¿Te querías hacer un examen? Ven. Muy bien. Oye, qué emoción lo del Kike. Permiso, permiso, chiquillo. Sí, permiso. Porque aparte uno humildemente... ¡Toma! ¡Vuelta! Porque... Ya, bueno. Haciendo algunos paréntesis también, humildemente hablando, uno llegó al final de Morán de Compañía, cuando hacíamos viernes y sábados, y la cantidad de trabajo que había, la cantidad de trabajo que había detrás de cámara, delante de cámara, todos los equipos, los productores, los guionistas, el elenco, ¿cachai? Sí. Y uno cuando no llegaba y lo veía por televisión, iban todos los días. Oye, ¿puedo decir algo? De lunes a sábado. Imagínate esa gran pega, perdón, para ser creativos y entregar un programa de humor semanalmente y diariamente, hermano. Yo quiero ser honesto, muy honesto. Quería ir al baño. Buenas noches, me retiro a hacer al baño. Vaya a mirar también. Oye, lo bueno es bueno para hacer pichín. Muchas gracias. Por vos, papelillo. Acá están los papelillos, Julio. Por vos se terminó, Morandé. No, yo quería algo muy serio. Espérate, ¿qué va a pasar en esto? No se aguanta el pichín. Oye, me recordó el unicornio. Me recordó el unicornio. Oye, antes, mi querido Betito, lo que pasa es que nosotros nos ven también por muchos canales de cable, mi querido... Sí, muchos canales de cable. Tenemos también a Autónoma, ¿cierto? Autónoma TV y Paine TV, y también en La Serena, en Coquimbo. Claro, también. ¿Ah? Estamos en varios canales de cable. Gente, sí, así que... Hay que ir sobre todo porque de verdad la gente en regiones es tan cariñosa con nosotros. De verdad... En Santiago como el pico, pero en regiones muy bien. No, bien. Creo que acá no podéis competir con Stevie Wonder, con Paul McCartney, weón. Da lo mismo, weón. Yo lo que quería decir. Luis Miguel. Ya, son otros shows. El doble Rafael. Se le olvidó al Beto. Betito, ¿qué estás diciendo tú? Iba re bien. Se te olvidó la weón. Se te olvidó, conchetumare. Alzheimer. ¡Miguelito! ¡Qué emoción ver al Kike, weón! No, sí, yo me lo topé. ¿Cuándo fue la primera vez cuando el Kike te vio por primera vez? ¿Qué weón te dijo? ¿Y este mojón? Este mojón. Yo la última vez lo vi en la barra de la Católica. ¡Oh! ¡No te metas ahí! ¡Salgamos ahí! ¡Si quieres salir vivo de aquí! ¡Te la echas cagando, pues, weón! Otra cosa, no, pero es que la última vez... ¿Este es un podcast o un programa de farándula? ¡No! 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 ¡El humor! ¡El humor! ¡El humor! ¡El humor diferente! Bien, oye, me pasa lo que podría agregarle usted. ¡Ay, de concha tu madre estoy hablando! Oye, perdón, digo, podríamos agregarle farándula a este espacio, ¿ah? Pues tú, una pregunta. ¿Con quién, ustedes que son actores, el Mateluna, Matemala, ¿cómo se llama el periodista? Daniel Matamala. ¿Que anda con una actriz ahora? No, está con Francisca Valenzuela. Sí. Eso es lo que yo leí por ahí. Yo también. La cantante. Sí, la cantante. Oye, yo la encuentro estupenda. ¿Pero con quién estuvo? ¿Pero con quién estuvo? ¿Y por qué se separaron? ¿Y cómo fue? Oye, ya no chacríamos la cuestión. ¿Cuántas se comió el Quique? ¿Cuántas se comió el Chicopete? ¿Por qué estuvo hospitalizado Chicopete en Arica? Todo eso y mucho más. ¿Quería hablar de parándola? Ya, Toto. Salió tranquilado. Oye, Toto. Tiró un boomer. ¿Estáis seguros? Lo rápido que se le vino encima. Ya, ahora grabamos. No, mañana voy a ir comprando cartera. Está ahí hasta el pico.
te salva oye, nadie. Oye, Toto, ¿y cómo? Por suerte agradece que iba por podcast. La verdad, no sé, bueno, maricón. No quería hablar de farándula. Corta el wifi al juego, chico, madre. Ahora no pagué la wea, no la pagué, se me olvidó. Oye, Toto y la Belén, cuando la, no, la conoce, ¿cómo partió eso? ¿Cómo partió el romance? Sí, tú con la Sole. Me incomoda esta posición, weón. Como el Willy preguntando, como en otra posición de poder, ¿cachai? Yo tengo el poder. No saben nada. Si no tengo pauta, no saben nada. Que si yo hablo, este weón se da la chucha. Pero si es bonito, es bonito saber, porque yo lo encuentro una pareja extraordinaria, pues, weón. Pero hablemos de ti. ¿Qué pasó en La Serena? ¡Oh! No, en Copiapó. No, en Iquique. ¡No! ¡Punta Arenas! ¡Oh! ¿Y en Valdivia? ¿Sí, pues? ¡Oh! ¡Willy! ¿Estás seguro de hacer esto? Están los culiados pesados. Van a sacar la esencia en la casa. Cagó el podcast. No. Oye, pero hablando de Julito, por ejemplo... Julito, lo que pasa es que fue una weá extraordinaria. Hoy va a empezar Julio. Julio, se viene Julio. Se acerca Julio. Oye, yo me acuerdo. Se nos quedó dormido Axel Rose. Se mió. Ya. Oye, lo que pasa es que fue increíble porque. Yo, bueno, conocí a Julio y de repente me doy cuenta que yo fui al... Yo animé... ¿Qué estás hablando, weón? Julio, agosto. Sí. A Julio. Y la señora, la actual señora... Volvemos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, para que terminarlo, yo fui al primer matrimonio de su señora, po. Sí, po. Yo animé el matrimonio. Animó el matrimonio de mi mujer. El primero. Pero no conmigo. El primero, porque yo era bien amigo, bien amigo de tu suegro, pues, weón. Bien amigo de tu suegro. Muy feliz. ¿Estaba más feliz? ¿Más feliz o menos feliz que ahora? Tenía cara de dolor. Muy feliz. Muy feliz con Julito, weón. Pero con Julito. ¿Quién era el más? El mundo es muy chico. Esta era la dinámica de este programa, de este equipo y de este elenco maravilloso. Era el bullying constante. Claro. En camarines. Oye, el auto constante. Lo que pasaba en camarines. Si hiciera un programa de camarines, te acuerdas de Billy. Cambiemos la weá, este es el camarín, no es para que cambiemos la voz. ¿De quién es el camarín? No, el camarín con compañía. Eso. No, sin compañía, no nos va a pagar. ¿Quién sufría apnea? Gustavo, no, que paz descanse, que paz descanse. ¿A quién se le olvida el libreto? A mí, a Kurt, sobre todo. ¿Y al que no está? A mí se me olvidaba la canción. ¿Quién ya se mea? No, yo me voy a mirar nomás, qué weá. Sí, pues sí, yo lo dije. Todos hemos pasado momentos, yo el amor de edad. Oye, pero ¿cómo surge Miguelito con tu mamá en el Morandé con compañía? El personaje. No fue en uno de los tantos ensayos. No. A ver, espérate un poquito. Yo recuerdo perfectamente que yo era uno de los que escribía. No. Yo digo que de los primeros libretos de mamá y papá. Ese chiste es mío, dice todo lo bueno. Ese chiste es mío. Chistes que estaban. Yo lo dije en la retro. Sí, vale. Pero escribíamos en los libretos, hacíamos pasadas de distinto tipo, de distintas índoles. Por eso, el ensayo nacional. No, estaba escrito el libreto. Estaba escrito para que Hugo y la Paola. Era otra mamá. Por eso. Yo también fui papá. ¡Ya me veo! Nadie fue la Pao. Y una vez que se enfermó el papá, me dio. No, pero eso fue la pega que fue. La Pati y la Valer. Pero los primeros libretos fueron así, con chistes. Un chiste en pasado. Era una pasada, yo salía. Pero no eran de ensayo. Era un ritmo esta wea. Parece que está viendo la piscola al seco para que se transforme en Chico Pérez. Esto y mucho más en Fundación La Rosa la próxima semana. Yo no sé por qué pensé que lo mejor era ponerme al lado de Beloni. Quiero contar cómo llegamos ahí. Y tú lo
pediste. Oye, quiero contar cómo llegué a Morandé con compañía. Me llevé un punteo. Están pidiendo que se transforme a Checopete por acá. ¡Oh, no! ¡Checopete! 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 ¡Ah, vengo de trabajar con Chimetor fin de semana haciendo Checopete! Están haciendo guay aquí gratis, weón. No, Willy se caga, Willy se caga. Ya me meo. Ya me meo, weón. ¿Se hace un baño? ¿Hagamos una pausa? ¿Una pausa? ¿Qué pausa, weón? Usted haga el problema, ya. Vamos, vaya. ¿Yo puedo contar cómo llegué a Morandé, sí, compañía? No. Que nadie lo sabe. ¿Cómo llegué? No es necesario. Taxi. No. ¿Cómo llegué realmente? En la 638. No. Ya, que cuente. Porque tú llegaste varias veces. La primera vez. ¿Cómo llegaste a Morandé? Nos están grabando. Sí. En ocho puntos. Salta de nuevo. Ya, cuenta, cool. Lo que pasa es que nosotros estábamos en Panoramics, en un canal que marcaba dos puntos de rating. Yo estaba a punto de irme a Arica, chavo, olvidarme esta weá. Y Martín Cárcamo nos dice: oye, hablé con el Quique, el programa de Morandé. Sí, muy conocido. El Quique se quiere retirar, se quiere ir, ya no quiere hacer más este programa. Pero ¿cómo, weón? Sí, pues, súper exitoso. ¿Y qué? No, vamos, yo quiero animarlo. Ya hablé con él y me lo va a dar a mí. Y yo para eso los quiero llevar a ustedes a... Ya, ¿y con qué vamos a ir? Vamos con Hermanos Sin Dolor. Ya vamos, pues. Y al final hicimos la guay y nos quedamos nosotros. Y Martín se quedó en Chilevisión. Ah, va a Chilevisión. Sí, pues ahí se picó un poco. Cagó Martín. Sí, cagó. ¿Por qué no te quedaste vos con Chilevisión? Tú echaste a perder Morandé entonces. ¡Cagó el mote! ¡El mote marcial! ¡Ya, llegué! ¡Justo tiempo, Leonido! ¡Justo tiempo! ¡No, está mirando! ¡Estoy durmiendo, güey, acá! Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué lo invita, güey? Un segundo solo. Espérate. Anda a tomarte la pastilla, Ernesto. No me necesito. Me doy ayuda. Oye, ¿qué pasó con el mote? Trae el mote. Oye, estábamos contando cómo llegó Kurt. ¡Ah, llegó el Wolfame! ¡Jóvame! ¡Mirá, llegó Mete, concha tu madre! ¡Mete! No, que estábamos... ¡Murió! ¡Hola! ¡Rompiste el cerámico, weón! ¡No, no pesa 100 kilos! ¡Ah, coño! Oye, pero un porrazo más, un porrazo menos. ¡Sabor con copete! Oye, estábamos escuchando cómo llegó Kurt acá a Chile. ¿Cómo llegué a Morandé? ¡Valió callan para el Kurt! ¿Cómo llegaste a Morandé? ¿Cómo llegué? Ya lo conté. ¿Quién te llamó a ti por primera vez a Morandé con compañía? Ah, no, perdón, ya me acordé lo que iba a hacer hace como 3 horas atrás. Ya. No, yo quiero, de verdad, una pausita. Vamos, siempre lo que estábamos en pantalla, recibíamos las felicitaciones y puta, todas las congratulaciones. Espérame. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, todo bien, ya. Ya, es que quiero también dar un reconocimiento a todo el equipo que había detrás, porque en realidad había mucha gente que trabajaba detrás de pantalla, weón. Utilería, tramoya, vestuario, maquillaje, weón. Muchas personas, weón. Sí, que tramoya. En la productora, la señora que limpiaba. Oye, los productores de cada sección, habían productores, puta, y para nosotros era Alfonso López, weón, que también un saludo, de verdad, de trabajador. Como él solo, pero todos teníamos... El que te hacía lavado de cabezas, ¿cómo se llama el que te hacía lavado de cabezas? Nelson. No, pero... El Fabi también. No, pero había mucha gente que trabajaba, de verdad. Equipo. Mucha gente. Mucha. Sí. Ernesto, pero así que un saludo a todos ellos, ¿ah? Al Fabián Lazole, no, weón. No sé en qué va a terminar. Oye, esto. ¿Estamos ya o no? Sí. ¡Pata! ¿Cómo va Chile? Yo soy la 21:30. Ya, ¿sabes qué nos queda? Nos queda igual un poquitito, pero quiero. Yo les hice un. Bueno, fue un tema, digamos. Un regalo. O sea, más que nada un regalo, es un recuerdo por este programa. Por este bonito momento. Un momento. Sí. Por este bonito momento. Este, especialmente, mi querido, para que lo tengan ahí en su oficina. No lo vayan a botar la wea. No está personalizada la wea, suena al tiro.
Que corra nomás la hueá. Que corra. Pues fue una idea del equipo. Es un bonito recuerdo de parte de todo el equipo. Pasa acá, vaya. Que corra. Todos los culiados pesados. Oye, cualquier regalo. Te pasaste, Willy, te pasaste. Una rotativa de regalo, buena onda, weón. Oye, pero malo que se fue, se la cansa. Quiera el. No, de cagado no se lo puso allá. Oye, pero según pauta aquí me encanta con la chucha. Oh, eso la menciono. Puta los culeados. Oye, ¿sabes qué más me gracias por venir y los despedimos ahora ustedes dos con esos regalos? Mira qué bonito, Vamos tirándolo al piso, huevonao. Mira qué lindo, mira caro. Pero lea lo que dice. Chapa la bayala. Espérate, el toto. ¡Chapa la bayala! Al revés, huevón. Ahí está. Lindo. Los son para siempre. Exacto. Es la hora de tu DJ podcast. Lolito y Willy Sabor. Es la hora es de tu podcast. Es la hora de tu podcast. ¿Ya? ¿Qué dice más abajo? ¿Qué dice las despedidas no son para siempre. 20 de junio del año 2020. Vale más la bolsa que la bolsa. Oye, que lees bien. Qué lindo. Que lees bien bueno, y oye. Muchas gracias. Gran recuerdo, va. De parte de todo el equipo. ¿A la botota también le diste lo mismo a la botota? No. A la botota le dimos otra cosa. y espérate. No, pero aquí para mí. Y en enero Piñera, Willy le dio otra cosa. No. A la botota le dieron un candado chino. Un candado chino a la botota. Muchas gracias, está muy bonito. Oye, bueno, estamos terminando, ¿no? No hace falta. Bueno, pero antes que todo, quiero hablar de casas prefabricadas Laguna Culejo. Ah. Yo me quiero hacer una. ¿Sí? Sí. Escucha. Baja las temperaturas y en casas de Casas Laguna de Culeo bajamos los precios. Aprovecha hoy los valores rebajados de invierno y haz realidad tu sueño en la casa propia. Casa de 54 metros cuadrados, 2 agua kit básico más todas las puertas y ventanas. Hay una casa de 1.990.000 pesos, Lolito. 1.990.000 pesos, oiga. Reserva con solo 100.000 pesos y paga la diferencia al momento de la entrega. Cotiza y agenda tu visita al +569 5972 9034. +569 5972 9034. Más información en la página web www.casaslaguna.cl. Casas Prefabricadas Laguna de Culeo, tu sueño está cerca y con nueva sucursal en La Serena, entre Cuatro Esquinas y el Jumbo, en la caletera, en la Serena Cuarta Región. Nueva sucursal de Casas Prefabricadas Laguna de Aculeo. Reserva con solo 100 lucas y cuando llegue a la casa, ahí recién la pagáis. Oye, exactamente. ¿Tú haces todo? ¿Tú haces todo? ¿Sí? Buenísimo. ¿Y qué tal? las menciones. Enchágame el premio. ¡Qué rico! Y fácil es comprar online en Doña Carne. Entre a doñacarne.cl y pinche compra aquí. Encontrarás las ofertas exclusivas online, además de los mismos precios y ofertas de nuestros locales y despachadas a la puerta de su casa. ¡Qué rico! Y fácil es comprar online en Doña Carne, nuestra vecina más rica de la web, que nos puso ahí la carnecita maravillosa. Ahí está Jessica, grande Jessica, un besito grande que nos hizo el asado. Y ahí nos vamos a seguir comiendo asadito, ¿eh? Al lado de Doña Carmen, la nueva sucursal en Larraín. Con ¿sí? ¿Fuiste? Al lado de mi casa. Ahí en Larraín, a una cuadra ahí de la frente a Plaza Gallo Mall. Exactamente, a una. Mira, ahí están los helados de nuestro gran auspiciador, el copiador Willy. El heladito que nos había mostrado, aquí está en sus diferentes potes. Ya lo sabes, es un gran auspiciador que está con nosotros por primera vez, el Copihue de Lonquén. Y junto a esta gran marca, Mr. Willy. El detergente de Chile, ahí tenemos la balosa. Saca toda la grasa. Tenemos también ahí. Saca toda la mancha. Saca toda la grasa. Aquí tenemos. ¡Écheme en la guata!
Saca el sarro, saca la grasa. Si me lo tomo, me saca la también. La baldosa también con diferentes. Son nueve productos nuevecitos. Aquí está Mr. Willy, el detergente de Chile. Para este hora, supermercado, ya lo sabe, una marca nuevecita y un gran producto a un buen precio y buena calidad. Mr. Willy, detergente de Chile. ¡Qué fuerte grande! Aplauso. Muy bien. Oye, y a Miguelito le tenemos un regalo, ¿ah? Sí, pues. Sí. ¿Coño de casa? Lo que pasa es que estamos juntos. Tenemos aquí Warlock Kevin. Kevin, ahí está nuestro gran barman. Acá viene Kevin. Bueno, One Love te hizo un regalo especial, una botella de whisky espectacular. Especialmente pensada en ti, que es esta. Muy bien. Es la mejor. Ahí está. ¿Es de aran? ¿De qué? Es de honey. De honey, de miel. Oh, mira, es de miel, de miel. Ahí para que la tengáis de recuerdo. Ahí está. No un perfume, no es un perfume. Un perfume. Dos años, Laura. Mira, pruébalo. Si está rico. No toma alcohol. Pero lo voy a guardar de recuerdo ahí. No lo vaya a abrir, nadie lo abre. Esta hueá es mía. Pisa un coche segura. Lo voy a guardar ahí. Para las cocedoras de los cocos, pobre. Bueno, esperemos que no sea la última vez que nos juntemos. Espero que lo hayan pasado bien. ¿Cómo lo pasaron? ¡Hola, hueá! Bien. ¿Algunas palabras? Querido Kur, unas palabras de despedida. Palabras al cierre. You can't find the world is coming living. You can't die. You can't on the one that's came. On the one that kill you. On the man's came. You might find. Wait far. You can't die where. On the one to Sander. Thank you. Miguelito. Fue un placer tenerlos a gran parte amigos. A Pales. Bueno, ¿cómo tienes el teléfono de está llamando mi señora? Te llamo Arturo. Apagamos todo. ¿Cómo estás haciendo hueá por la chucha? ¿Hasta cuándo, weón? ¿A hueonao? Llame más tarde a la maraja. ¿Estoy seguro que viene ese otro? Estoy muy cerca del plano. No puede ser. Empecemos de nuevo. Uno, dos, tres. Comenzamos este podcast. Ya, Miguelito. Me río, no me río. Yo estoy avergonzado, viejo, estoy de rojo, weón. No, pero weón, este culiao. Una vez, oye, este weón, una vez. No voy a tener que regalar un viaje, bueno, ¿sabes? Voy a contar una vez, este weón. La primera vez que fue en mi casa, la primera vez. Estaba en el reto, la primera vez. En la suegra. Ah, ya, despídate. Despídete, culiao, ya. Despídete, ya, despídete. Oye, muchas gracias, Miguelito, por estar en tu hermosa casa, weón. Sí, no te agrandí. Dale, pues, bueno. Habla, pues, güey. No, nada, gracias por haber venido a mi casa. Ya, gracias a ti. Unas palabras. Gracias a ti, Miguelito, por habernos. Sí. Pero hablando en serio, bonito tenerlo a todos. Bueno, la mayoría faltaron mucho. ¿Cuántos faltaron? Hartos. Sí. Las chiquillas también. No, güey. No, sal de ahí. No, pero todo el equipo hubiera sido bonito. Pero un placer tener de verdad en mi casa. Ojalá no sea la primera como ni la última. Como dijo el Gulito, el próximo podcast aquí también, ¿ah? Gracias, mira. No, pues gracias. No se sube fácil llegar acá, conchito. El hueón se pierde, es fácil llegar. El que se pierde es porque es hueón. Mira. Esa es la familia Morandé. Esta es la familia Morandé. No es que van a pensar que soy comunista, Juan, que estoy arruinando el programa, Juan. No. Yo lo dije y me perdí. Nos dejamos solo. Julito. Nada, siempre un gusto y un placer enorme estar con estos personajes que uno lo admiraba cuando los veía y los sigue admirando todavía después de trabajar con todos ustedes, chiquillos. Así que chapó y los quiero muchísimo. A todos. Ay, qué lindo. Para poder olearse este weón. Sí, yo estoy que le enchego mi cuerpo. Es como, tiene como olor a galletita. De vainilla. De verdad, gran admiración a todos, weón. Y qué grato. Y sigan esta junta de estos podcasts, sigamos haciendo cosas de vez en cuando, pues, weón. ¿No? Beto. No, yo. Chay, te weón. Soy weón. ¿Para dónde se va, cochino? Se va a pitutear. Es weón, ¿cierto? Se va a la casa porque le tienen la correa cortada. Yo quiero. Enfermedad muy grave. Oye, el Alzheimer ataca. No, yo quiero agradecer. Yo quiero agradecer de verdad esta junta. Una vez más, nosotros habitualmente nos estamos juntando, compartimos una saga de la cuestión. Y la última junta que nos comimos. La última junta. Se hizo ganuto. No, pero de verdad, ahí nace y se gesta este podcast que estamos dando la vida. Sí. Y la verdad es que quiero agradecer porque siempre es un agrado estar compartiendo con amigos de verdad. Y para que toda la gente entienda que nosotros nos llevamos la raja espectacular.
y no hay ningún atado entre nosotros excepto con este chuche y su madre, pero... ¡Gol! Pero, ¡gol! Ah, no, no, no. Y yo de verdad, además, hoy día tuvo un detalle muy importante, la, el Kike presente con nosotros. Sí. Así que yo creo, de verdad, que ha sido algo muy bonito, muy lindo. Y gracias. Una vez, y siempre en mi corazón a todos los huevones. ¿Y una chupeta? ¿Y una chupeta? Chupeta también. Bien. Toto. Yo lo único que debo decir, Juan, que siempre los admiré como colegas. Así, obviamente, a Beloni lo vi... De niño. Grande. No, pero... No, de niño, pero... pero siempre lo vi, lo admiraba cuando llegué a trabajar acá al Morandé. Puta, al Kurt también, a ti, bueno, obviamente, los veía, bueno, y trabajar con usted era súper... daba miedo, pues, bueno, porque eran figuras tan grandes, bueno, y uno empezó ahí, bueno, como a probar, ¿cachai? Y debo decir, honestamente, bueno, de verdad, a todos los que están aquí, excepto, digamos, a ti, pero digamos, porque estamos trabajando, digamos, que de verdad que los admiro más aún en este periodo de conocerlos como personas, bueno. De verdad, son bacanes. De verdad, ha sido muy bacán, como que siento que hemos conversado, nos hemos conocido más ahora que cuando estábamos en el programa. A pesar de igual que compartíamos harto en camarines, ¿cachai? Pero dentro de la talla y toda la hueá, ¿cachai? Pero como que juntarse, esta mesa, digamos, de compartir, de comer, de hablar de nuestras vidas, de verdad lo admiro mucho más ahora como persona. ¡Gol! ¿Cómo será el ¿Cómo se lo Ernesto Beloni, mi gran amigo? A mí me gustaría no dirigirme a ustedes, chiquillos. A mí me gustaría dirigirme al público. ¿Y con qué cámara lo puedo hacer? Yo al público decirle que muchas gracias. Ahora. Yo te presto mi micrófono. No, yo quiero decirles que lo que ustedes están viendo ahora, este programa, este podcast, es la brutalidad, la mierda más grande que existe en la televisión chilena. Ver a esta manga de hueones. Diciendo garabatos, escuchar el narigón culiao que se presentó ahí hablando weas. Me parece que usted lo que debería hacer es cambiarse de televisión o seguir culiándose a su señora. Y además, si la cago me dicen, gracias por la honestidad, gracias por la honestidad, Beloni. Todo está bien. Oh, chico, hay que tener tolerancia. Bien. Tolerancia. Beloni, oye. Presidente. Bueno, agradecer. Y Willy, ya fue. Sí, compañero. No seas el animador de la weá, encima del grupo. Emociona. Emocionate. Estoy más viejo ya. Pues. Ah, no, no, mira, en un principio, nosotros grabamos el lunes con el Kurt en su casa, muy cariñoso, y eso estaba pendiente. Me cagaron porque yo tenía toda esa carne guardada para el fin de semana. No importa, sí, ya. Va a venir Agustín Gómez. Sí, estamos recién, oye, si vamos a ir a seguir. Bueno, yo más que nada les quiero decir que estoy. Ah, sí, claro, ya. Sí. Ah, conchito, esto, güey. Ya. Sí. Trátalos con amor. Sí. Cortaron cara a las weas. Bueno, no, pues yo en realidad soy la esencia de Morandé con compañía está aquí. Bueno, falta la chiquilla, en realidad vamos a hacer algo especial. Pero para mí, cada uno de ustedes son una parte importante de mi vida. Yo feliz de verlos siempre. O sea, verlos ustedes para mí es la felicidad misma. Es como cuando uno vuelve a ser niño, digamos. Esa esencia de repente. No sé, pues bueno, ustedes saben cómo soy yo, medio cabro chico, pero me emociona que estemos todos juntos acá. Ya me puse a llorar, pero feliz de que sigamos juntos. Esta no es primera vez que nos vamos a juntar. Imagínate, ya el Kike no, ya hizo la invitación de estar nuevamente juntitos todos. ¿Ah? Tú la propusiste. Tú le metiste la punta. Tú le metiste la punta. Oye, no nos pongamos tristes. ¿Cómo lo hizo el camarín? Yo quiero decir algo, no nos pongamos tristes. Y a todos, bueno, y a todos ustedes, a todos ustedes de aquí para adelante. Falta harto, falta. Pongamos los tristes cuando muera Miguelito, pero no ahora, ¿cachai? Ya, bueno, me emociona nomás porque igual fue, para mí es una instancia muy importante. Y váyanse a la concha. No, toca. Los quiero mucho. Gracias. Tremendo capítulo. La gente guardó Jessica, la gente, nuestro gran oficiador, el Copihue, el Onqueno, oiga, y todos los oficiadores, Mr. Willy, Doña Carne, su vecina más rica, One Love, y también Rivecar y Casas Prefabricadas Laguna de Culeo.
Muchas gracias. Este programa es imperdible. Para toda la gente. Toda la gente. La vejiga de Meloni está que revienta. Morandego Compañía, esta es la esencia. Está aquí con nosotros. No sé qué va a pasar más adelante. Un abrazo grande. Gracias, mi querido equipo hermoso. Gracias, equipo. Grande equipo. Y suscríbanse. Es gratis la wea, weón. No, gratis. Avisan a la gente. Bueno, la abuelita, los dos que quieren. Si la wea cree que hay que pagar. No, es gratis, gratis. Oye, ¿se puede pasar datos? ¿Se puede pasar datos? No se pierden Perfectos Desconocidos a partir de julio, agosto y septiembre en el Teatro Mori, Parque Arauco, Vitacura y Concierto Cultural de las Condes. Estamos pasando datos ya, pues. Sí, pues. A partir de mañana viernes, como este jueves, hasta el día lunes voy a estar ahí en Vallenar, Nichol del Circus. Mira. ¿Algún otro dato? Sí, yo. ¿Seguís cobrando por foto? Sí. Siempre. Sí. Pero, oye, quiero aclarar ese tema. ¿Y con quién que hice estos tequinchos, weón? Las fotos. ¿A quién llaman ahora, weón? Diga lo que quiere decir. Justo cuando habla Miguelito. Ahora no era necesario las cortinas del circo ponerla acá, weón. Pero justo habla de la Miguelito, bueno, usted lo tiene. Lo tienen trabajado. Mira, el tema de la foto siempre lo he hecho. Siempre, no de ahora. Siempre. Y se ha cobrado siempre, pero en el circo. Ahora es con Red Compra. La gente.